Pues amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la calle Primavera, ya en la continuación de calle Heroico Colegio Militar, en la ciudad de Abasolo, Guanajuato. Estoy a las afueras del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Junta Municipal aquí en Abasolo. Y pues ustedes lo pueden apreciar, hay cierto movimiento, podemos observar. Pues un buen número de personas que pues están amigas, amigos, aquí en las afueras de lo que es el Instituto Electoral, el Consejo Electoral Municipal del Estado de Guanajuato, cabecera aquí en la ciudad de Abasolo. Y pues observamos, hay un buen número de personas replegadas en lo que son las banquetas, tanto hacia el lado sur como hacia el lado norte de esta calle Heroico Colegio Militar. Observamos inclusive una camioneta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, estacionada precisamente a las afueras del Consejo Electoral Municipal. Déjenme comentarles que las puertas del Consejo pues permanecen cerradas. Hay un elemento de la polipreventiva, pues ahí tiene el acceso a las instalaciones del Consejo Electoral Municipal. Observamos que pues en su interior, custodiando la puerta, hay personal del mismo Consejo Electoral, además de los guardias de seguridad. De momento pues están impidiendo pues el acceso a personas no acreditadas. Ahí un caballero de playera blanca, pues lo vamos a ver que va a ingresar. Al parecer es un representante de uno de los candidatos que contendieron por la presidencia municipal de aquí de Abasolo. ¿Cuál es el objeto de tanta gente? El objeto de tanta gente es inconformidad con el resultado de las elecciones que ha sido dado a conocer. Miren, observamos, guardia de seguridad privada, pues también, atentos a la expectativa. La pugna en estos momentos, amigas, amigos, las muestras de cierta inconformidad se da entre simpatizantes de el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Abasolo, el señor contador público Abel Gallardo Morales, y se da también entre simpatizantes de la candidata del Partido Revolucionario Institucional a la misma presidencia municipal de Abasolo, Chío Cervantes. Como de todos es sabido, pues en el resultado de las urnas, lo que hasta ahorita pues hemos podido detectar, lo que se ha podido conocer, se ha dicho que la ganadora de los comicios fue la priista Chío Cervantes. Por su parte, pues la gente de Acción Nacional, pues no están conformes con estos resultados y hablan de que el ganador fue Abel Gallardo Morales. Serán las autoridades del Consejo Electoral Municipal las que en su momento pues puedan determinar pues la realidad de estas cosas. ¿Quién fue el ganador de la contienda? Hasta ahorita los pronunciamientos favorecen a la candidata priista Chío Cervantes. Vuelvo a reiterarlo, inclusive hacer un llamado a la civilidad, a los simpatizantes de uno y otro bandos, a que pues en todo momento conserven pues la calma, la tranquilidad. Quien habrá de definir esto pues serán las autoridades electorales. Y pues mientras tanto, amigas, amigos, pues la gente a la espera. Esperemos que esto pues no trascienda, que no vaya a llegar a mayores. Observamos allá a distancia, en la zona pues protegida por elementos de seguridad pública municipal. Pues así las cosas hasta el momento, aquí en la ciudad de Abasolo, la zona centro, en la calle Heroico Colegio Militar, a escasos, pues que será unos 100 metros de las oficinas de la presidencia municipal. Aquí en lo que es el Consejo Electoral Municipal, localizable en el número 206 de la calle Heroico Colegio Militar.
y observamos, siguen llegando pues más personas. Esto pues está creciendo de uno y de otro bando.